A En Vivo PUC, un espacio de información y diálogo. Lo saluda Gabriel Aller. El día de hoy conversaremos con Óscar Vidarte, uno de nuestros invitados más frecuentes en este programa y un reconocido internacionalista. Para quienes aún no lo conocen, él es magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Sus áreas de interés son las relaciones internacionales, Derecho Internacional Público, Política Exterior Peruana cooperación internacional y organizaciones internacionales. Un gusto contar contigo esta tarde, Óscar. Abril, un placer estar con ustedes nuevamente. Eh, nuestro bicentenario nos ha tocado más turbulento de lo que se esperaba. Han renacido viejas brechas y distancias al interior del país que parecen confirmar que el tan mentado camino al desarrollo era solo la de la clase política. Eh, que no ve o, o que no quiere ver que hay un sector muy marginado en nuestra sociedad y, y, y al cual ve con muchísima desconfianza. Eh, me gustaría empezar por preguntarte a ti, que eres un, un analista internacional, ¿qué es lo que se está diciendo sobre el Perú en el, ex, en el exterior? ¿Qué se reseña sobre nosotros en la prensa extranjera? Bueno... Es increíble, pero a pesar de que el Perú intentó, después del fin del gobierno de Fujimori, construir una imagen de un país sólido institucionalmente, de un país que trata, dentro con sus limitaciones, de consolidarse económica y políticamente en la región, hoy en día la prensa internacional pues, nos dicen cosas bastante preocupantes del país, ¿no? Nos dicen, pues, dan cuenta de un país que después de casi tres semanas o más de tres semanas no puede, pues, o no tiene la capacidad de decir quién ha ganado su elección, ¿no? Con una gran parte del país que y, y una parte que tiene gran poder económico y gran poder político, que claramente cuestiona un resultado electoral que a luces de los principales países del mundo, a luces de los principales misiones de observación, casi 15 misiones de observación que han venido al país para velar por la, por la transparencia del proceso, pues estamos frente a un proceso normal, ajustado, muy peleado, pero normal, digamos, con resultados. Entonces, mi preocupación va por ese lado, una, una prensa internacional que hace mucho énfasis en un país, pues, que a todas luces se presenta muy pobre en términos democráticos, muy pobre en términos institucionales, muy pobres en términos de estabilidad política. Y creo que recordando un poco, lo que ha pasado en los últimos cinco años, recordemos que el Perú en los últimos cinco años ha tenido, si no me equivoco, cuatro presidentes, si consideramos a Merino también como presidente, pues esto es una, una, un, un eslabón más de una cadena terrible, ¿no?, que hace ver al Perú de la peor forma. Eh, quiero, quiero retomar el, la cifra que diste sobre el número de misiones internacionales que han observado esta elección. Eh, ¿cu ¿Cuántas fueron? Y, y, y si nos puedes contar cómo funcionan, para qué sirven y si sus cuestionamientos, si los hubiese, eh, son vinculantes en una elección. A ver, eh, según datos oficiales, en la primera vuelta me parece que hubo, hubieron 17 misiones, para la segunda vuelta me parece que me parece fueron 15. Las misiones de observación hay de diversa naturaleza, hay aquellas que son... De organismos intergubernamentales a los cuales el Perú pertenece, como la OEA. Hay otras que son expresión de otro tipo de organizaciones, como la Unión Europea. Obviamente, el Perú no pertenece a la Unión Europea. Y hay otras que tienen un origen privado, no público. Porque acordémonos que la OEA y la Unión Europea son mecanismos intergubernamentales que están formados por Estados. O sea, hay otras que tienen origen privado, como por ejemplo, desde algunas muy importantes, como la Unión Iberoamericana de Organismos Electorales. Hasta otras como la Comisión Iberoamericana de Juristas, que también envían cuatro o cinco observadores. Es decir, hay algunas que envían cuarenta, cincuenta observadores y otras que envían cuatro o cinco observadores. Cuando se trata de organismos privados, ¿ok? estos básicamente solicitan al Jurado Nacional de Elecciones pues, poder participar como observadores y el Jurado Nacional de Elecciones pues, acepta o rechaza. Normalmente acepta, mientras más observadores, mejor, mayor legitimidad, mayor transparencia. Cuando se trata de organismos como la OEA, pues ahí la relación es distinta. Todos sabemos que la OEA tiene pues, una, una, una estructura, una unidad que se encarga de velar por la democracia en la región, pero por la misma participación del Perú y al tratarse de un organismo intergubernamental, el Perú, en este caso las autoridades electorales, deben solicitar a la OEA su participación. Y esto se confirma a través de un acuerdo. Se firma un acuerdo entre la OEA y el Estado peruano para que ellos puedan llevar su labor con, pues, con, este, con naturalidad, pues, con, 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 de, en aras de considerar un nivel de eficiencia. Entonces, cada hormisión de observación tiene características distintas. En el caso de la OEA, que es probablemente el caso más importante, el Perú ha firmado un, un, un convenio y por, por intermedio de ese convenio es que han tenido una participación importante en este proceso electoral. Perdón, entonces, ¿el Perú es quien solicita la participación de la OEA? Sí, formalmente hablando, digamos, ¿no? En la, en, la, en la práctica, pues es evidente que la OEA tiene mucho interés por participar en todos los procesos electorales que se llevan a cabo en la región, porque además ellos son conscientes de que su participación le brinda legitimidad a los procesos. Y eso en países tan poco institucionales como los nuestros, y hablo de América Latina, eso le da mucha fortaleza y permite gobernabilidad para el presidente o la presidenta que sale electo. Y te preguntaba sobre eh, cuán vinculantes eran las opiniones de estos organismos en caso de encontrar alguna, alguna, algún fraude o indicio de tal. No tienen ningún nivel de vinculancia. Es decir, no son obligatorias sus, sus disposiciones, aunque en la práctica, nuevamente, pueden ser muy importantes. Miremos el caso boliviano hace dos años. En Bolivia tanto mm. los observadores de la Unión Europea como los observadores de la OEA y también gobiernos que tienen otras fuentes para poder llevar a cabo esos análisis, cuestionaron pues la transparencia, la limpieza, ¿no?, del proceso electoral boliviano. Y esto de, ha... después te voy a pedir que, que, que me cuentes bien, bien, de manera más exhaustiva el caso boliviano, pero quería quedarme en eso, ¿no? O sea, no es vinculante el tema de... de, no. de, de... No, no por una razón fundamental, porque cada país tiene un proceso electoral que se construye en función de ciertas reglas de juego. En otras palabras, no hay un país que dentro del proceso electoral asuma una etapa en la cual la participación sea de un ente, de un ente supranacional o internacional. No existe. Uno tiene, y en el Perú el proceso acaba con la proclamación del presidente. Así diga lo que sea la OEA después, el proceso acaba con la proclamación. Claro, que si la OEA dice cosas negativas sobre el proceso electoral, probablemente eso haga inviable que ese presidente pueda, pues, pues pueda acceder al poder. Eso, eso, esa quería que sea mi, mi siguiente pregunta. O sea, ¿la OEA puede estar tan desvinculada de, de, de la realidad? Eh, digamos, porque un grupo de políticos insiste en señalar que, que... Que, que además que ellos luchan por la verdad, eh, la OEA ha sacado un comunicado respaldando este, estas elecciones de principio a fin, sin embargo, siguen apelando a su participación. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene cuando ya tienes la evidencia ahí, cuando tienes a los observadores acá, de pedirle a otras instancias del, de, del Estado peruano, al propio presidente de la República, que intervenga? A ver, hay muchas aristas en tu, en tu pregunta. La primero, lo primero que hay que señalar es que resulta irónico lo que tú planteas porque esos mismos grupos o personas que están pidiendo que la OEA intervenga a través de una auditoría, no dicen cómo, pues me imagino vinculante al estilo boliviano, son los mismos que cuestionan los resultados o, los, o las conclusiones de la misión de observadores de la OEA. Es decir, cuestionan a la OEA, pero también buscan a la OEA para que ella de, termine haciendo una auditoría con, me imagino, carácter vinculante. Eso no deja de ser bastante irónico. Pero, regresando a la OEA, acá lo importante es que, como te decía, en términos teóricos, ¿ok?, o formales, la OEA no puede intervenir, o no debería intervenir, dentro de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque este tiene reglas. Por eso, en los últimos días y semanas, se dice mucho que la OEA solamente puede intervenir después de proclamados los resultados. Y es que esto es lo que normalmente se hace. Los países recurren a organizaciones como la OEA y le dicen, oye, ¿pueden ayudarnos a mejorar nuestro proceso electoral? Entonces la OEA interviene después de proclamado. El proceso y las reglas de juego son únicas. Todo proceso electoral requiere mucha transparencia y mantener las reglas de juego es fundamental sobre todo por el nefasto precedente que puede jugar para elecciones en cinco o diez años, cualquiera podría buscar cambiar la regla de juego o cualquiera podría buscar que intervenga un organismo internacional. Y en eso, pues, eso, digamos, destruye todo el proceso. Entonces, en principio, la OEA interviene después de proclamado. Pero claro, hay siempre casos excepcionales en donde, debido a una situación muy, muy excepcional, que creo que no es el Perú, ¿ok? Porque el Perú tiene... Ha tenido, todos reconocen que hemos tenido elecciones, y voy a decir términos que han usado Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA: elecciones transparentes, democráticas, libres, asequibles, y un ejemplo para la región: Dixit, Secretaría de El Estado. Departamento de México, de Estado. Okay. Exacto. Sí. ok, entonces, considerando que hemos tenido entes independientes y una elección en esos términos, pues, y quejas o protestas sin claras evidencias ni pruebas de fraude, más allá de una narrativa construida, pues yo creo que no cabe, pues, ni siquiera creer que podamos, que la OEA pueda participar incluso antes y desvirtuando todo el proceso. Porque la OEA, pues, no es parte del proceso. Y que en algún caso en otro país se haya utilizado, ha sido totalmente excepcional. ¿Ok? ¿Es Entonces, eso eso que quería preguntarte. Siempre, eso quería preguntarte, ¿Qué, ¿qué casos recientes en Latinoamérica has mencionado Bolivia eh, o en el mundo también han merecido la intervención internacional en unas elecciones? Entiendo que en Rusia también se hizo una auditoría. Eh... Y solamente un detalle antes de terminar la pregunta anterior y es que se ha dicho que se le pida al presidente de la República que intervenga. Y, uh -huh. y justo terminaba tu pregunta con eso. Y es que ahí hay varias cosas. En primer lugar, es necesario que quien pida la auditoría, eh, que se haga, en este caso no sé si después, antes, pero que se haga, la tiene que hacer el Estado, porque la OEA es un mecanismo intergubernamental, por lo tanto, privados no pueden pedir auditoría, ¿ok? Es en primer lugar. Y en segundo lugar, tratándose o sea, de un, que lo, lo, lo que hemos visto de, de los congresistas aún no, no ungidos de ir a la OEA no tiene ningún valor. Pueden decir lo que quieran. Pero si ellos pidiesen algo a la OEA, la OEA no lo va a escuchar. Pueden ir, ya. quejarse, veamos, eh, Amaro los puede recibir, son ciudadanos de países que son parte de la OEA, los puede recibir, los puede escuchar. Pero si en un momento le piden algo, la OEA no va a poder responder a su solicitud, porque eso lo tiene que hacer el Estado. Y tratándose de un proceso electoral, que es algo mucho más sensible que cualquier pedido, los presidentes no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque estarían pues, desvirtuando o participando del proceso en favor de uno u otro candidato. Normalmente, esto, y así se dio en el caso boliviano, utilizan el camino formal, que es el del Jurado Nacional de Elecciones, y a través de su cancillería, y no el presidente. Por eso digo, en realidad, Fujimori, la candidata, o Keiko Fujimori, debió hacer este pedido al Jurado Nacional de Elecciones. Qué excelente responsable de canalizar este tipo de pedidos y solicitar esto, si sea el caso, a la OEA. Ahora, tú me preguntabas sobre, sobre, sobre casos similares. Hay otro ejemplo en Latinoamérica, sí, ¿no? Sí, hay un ejemplo muy reciente también, al igual que el boliviano, es el ejemplo hondureño, el 2017. Eh, en las elecciones de Honduras, el Juan, Juan Orlando Hernández, pues, es elegido en un proceso que tuvo muchas irregularidades. A tal punto y esto es extraño, además, que la misma misión de observador de la OEA recomendó llevar a cabo otra elección, o sea, que recomiende llevar a cabo una elección porque simplemente el proceso es bastante turbio, es bastante que decir. Lamentablemente, como decíamos hace unas preguntas atrás, lo que dice la OEA no tiene carácter vinculante y esto requiere apoyo político apoyo político y lamentablemente no hubo el apoyo político para impulsar en OEA una, una presión internacional que lleve al país hacia, hacia una situación de repetición de elecciones. Entonces, ahí uno puede decir, ¿para qué sirve la OEA? Pues la OEA tiene limitaciones y muchas, como todos los organismos intergubernamentales que dependen finalmente de los intereses de los estados que lo conforman. Y eso es evidente, ¿no? Es evidente, lo cual explica por qué, pues durante mucho tiempo, el chavismo, por ejemplo, la Venezuela chavista no tenía o no recibía muchas críticas de la OEA. ¿Y por qué? Porque el chavismo tenía muchos aliados dentro de la OEA que evitaban que se diera el quórum o el voto necesario para cuestionar al régimen de, de dicho entonces. No sé si tendrás presente cuál es el nivel de la prueba que tienes que tener para cuestionar una elección. No sé qué pasó en, en, en Bolivia, por ejemplo. Te cuento, el caso boliviano es bien, Marty, bien interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que el Fujimorismo está tratando de utilizar el caso, el caso boliviano, porque el caso boliviano tiene elementos que, desde su punto de vista, también se presentan en el Perú. Por ejemplo, impugnación de actas, ¿ok? Tiene también este, una crítica estadística, que es lo que ellos tratan de demostrar: que hay una crítica estadística, que es imposible estadísticamente lo que ha pasado, que hay actas que han sido escritas en un momento determinado en poblados pues, lejanos donde ha ganado Castillo. Hay una, hay una narrativa muy parecida a la boliviana, pero claro, también hay diferencias, y las diferencias son las más interesantes, porque en el caso boliviano había entes electorales muy parcializados, ¿ok? Habían este, otras irregularidades, información que se perdió, mal De hecho, el ámbura. candidato era el presidente, ¿no? Y además, el candidato era el mismo ejecutivo, que supuestamente no podía participar porque estaba prohibida la reelección, que fue permitida por lo que, por el Tribunal Constitucional Boliviano. Entonces, había mucho más, había mucho más elementos que hacían del tema mucho más complejo que el caso peruano, además porque además había un observadores internacionales y países que aseveraban estas irregularidades, algo que en el Perú no existe. Así que cuando se trata de comparar, tratan de ver o construir una narrativa en función de algunos elementos, olvidándose otros elementos. Y esta situación fue la que provocó que el jurado electoral boliviano a través de su cancillería pidan a la OEA una auditoría. Un tema que probablemente fue trabajado políticamente por el gobierno boliviano. Formalmente el camino lo conocemos. Fue trabajado para darle legitimidad y esto llevó a que la OEA emita un informe preliminar luego de tres semanas de las elecciones que fue Perdón, muy duro. ¿Tres costado. semanas? O sea, no, es, no son nueve días como se viene diciendo acá. No, en realidad, el proceso total en Bolivia para una población electoral de aproximadamente ocho millones mucho más pequeña que la peruana, demoró cinco semanas. Comenzó el 30 de octubre y acabó el 5-6 de diciembre. Cinco semanas. Lo que pasa es que hubo un informe preliminar a la mitad, en la semana 2-3, y ese, ese informe preliminar fue tan duro contra Morales que levantó aún más la población, las quejas, y ahí fue cuando sucede este escenario en el cual las Fuerzas Armadas le piden a Morales renunciar y él pues termina. Mm -hmm. Saliendo del poder en una circunstancia que parece o asemeja a un pseudo o un proto golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso boliviano hay muchas diferencias que creo que no es posible equiparar al caso peruano. Hubo uh, uh, incluso, me parece, un apagón tecnológico o algo parecido claro, en medio del hubo de votos. un apagón de 24 horas. Y justo en ese apagón, al estilo, muchos recordaron lo que pasó en las elecciones entre Cuauhtémoc Cárdenas y Salina de Gortari a finales de los ochentas, que Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando y, y hubo el apagón y regresó y Salina estaba encima, ¿no? Y nadie supo cómo. Bueno, algo parecido sucedió en el caso de, en el caso de, de Bolivia. Mesa estaba en, arriba y después del apagón, Morales aparece encima de Mesa. Ahora y además aparece distanciado de mesa ahora lo cual en el caso boliviano a diferencia del caso mexicano en el caso boliviano se sabe que el voto rural el voto más lejano es un voto más. Que es mucho más cercano al más no y el informe, el informe final de la OEA hizo mucho énfasis en el tema informático es más el informe final de la OEA no dijo y quiero leer una parrafito de lo que dijo el informe de la auditoría de la OEA dijo lo siguiente Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Textual. No dijo necesariamente que Mesa ganó. Que había ganado Mesa o que había perdido. Y no que fue estad fraude. Estadísticamente y sumada a las irregularidades, pues no genera los resultados, la confianza necesaria como para avalar estos resultados. Y eso es importante porque meses después surgieron una serie de críticas a dicho informe de organismos internacionales, también de académicos importantes en Estados Unidos, que hicieron el análisis estadístico y demostraron que era un error. Incluso el gobierno mexicano de AMLO le pidió a la OEA una respuesta frente a estos cuestionamientos, porque evidentemente... El, el informe preliminar de la OEA fue fundamental en la caída del régimen de Morales. Así que ni siquiera, digamos, los resultados que puede decir la OEA en su auditoría son palabras santa, ¿no? Ni siquiera esos resultados tenemos que, son, eh, son el aval, son un aval que implica el 100% de certeza, tampoco, ¿ok? Y en un país como el Perú, en el cual desconfían de la omisión de observadores de la OEA, ¿por qué mañana no pueden desconfiar de la auditoría que están pidiendo para el proceso peruano. Así que yo creo que esto es complejo, ¿no? Finalmente, los, la misión de los observadores no son, pues, no son, no son fuente 100% creíble, ayudan en la legitimidad de un proceso. Y en el caso peruano, pues, sumado a otros factores, es evidente que estamos frente a un proceso medianamente transparente para nuestros, para nuestros cánones. Voy a insistir en la referencia que ya has hecho. La Unión Europea considera que el proceso electoral en el Perú fue libre y democrático y confía eh, en las autoridades electorales nacionales. Canadá dijo que la segunda vuelta en el Perú fue libre, justa y abierta. ¿Qué implicancias internacionales tiene, además, que el portavoz del Departamento de Estados, eh, de Estados Unidos, Ned Price, diga que las recientes elecciones presidenciales en el Perú fueron justas y un modelo de democracia en la región? Y que además espera continuar esta, eh, digamos la, la, la alianza con el candidato debidamente elegido por el pueblo peruano. ¿Le parece oportuno? A ver, tu pregunta es, es interesante porque el domingo, un medio, a, a, alguien dijo de que probablemente países como Estados Unidos no están muy enterados de lo que pasa en el Perú, ¿no? Y, y la verdad es que eso es poco creíble, ¿no? Estados Unidos no, 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 no habla sin, te, sin, sin estar completamente enterado, Probablemente ellos están más enterados que el mismo jurado nacional de elecciones, ¿ok? Entonces, eh, en el caso de Estados Unidos es, es, es bastante importante. Yo, a ver, personalmente, no me gusta mucho cuando tenemos que recurrir a terceros países para, para darle, para dar fe, ya lo que es propio de nuestra soberanía, digamos, un proceso electoral vigilado por peruanos, con leyes peruanas y con resultados dados por peruanos. Entonces, el hecho de depender de un tercero para, para poder este, legitimar ¿no? nuestra uh -huh. elección, a mí no me gusta mucho, ¿okay? pero en ciertas circunstancias esto puede ser muy importante. ¿Y por qué? Como las que vimos hoy en día, donde justamente existe pues muchas voces críticas con poco sustento, pero con una narrativa fuerte y con mucho impacto mediático que, tra que trata claramente de traerse abajo el proceso. Y en ese contexto creo que lo que dice la comunidad internacional tiene un valor, porque además creo que para, creo yo, Pedro Castillo, que es prácticamente el candidato ganador, va a ser fundamental, ya que para gobernar es necesario tener legitimidad interna y legitimidad externa, es decir, es necesario tener apoyo también y reconocimiento internacional. Y este tipo de apoyo es fundamental. Un detalle, cuando Calderón, el presidente mexicano anterior a Peña Nieto, fue elegido presidente, él ganó por estrecho margen a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador. Incluso López Obrador hablaba de fraude. Y hubo muchos cuestionamientos internos. ¿Qué hizo Calderón? Lo primero que hizo fue, subió, llegó a la presidencia e hizo una... Multigira internacional. ¿Qué buscaba esta gira? Ganar reconocimiento internacional y esto lo empoderaba y esto además ayuda para la gobernabilidad, que en el caso peruano creo que va a ser un tema muy, pero muy difícil de construir en los próximos meses y años. Así que este tipo de expresiones son muy importantes. A esto habría que añadirle las expresiones de otros presidentes, de otros gobiernos, probablemente mucho más cercanos ideológicamente con Castillo, como puede ser el régimen boliviano, el argentino, que ya han dado su expresión respecto a la victoria, ¿no? Mucho más allá, no solamente reconoce la elección democrática, sino también la victoria de, de, de Castillo. Así que yo creo que sobre eso debe construirse la legitimidad de Castillo. Ahora, tú hablas de Estados Unidos, y claro, y Estados Unidos también tiene otros intereses. Yo estoy convencido que Estados Unidos tiene intereses por lo que está pasando en la zona andina. Yo estoy convencido que Estados Unidos está viendo lo que pasa en la zona andina o en la región andina y lo ve con mucha preocupación. Lo que hemos visto en Chile los últimos dos años ha sido terrible: mucha violencia, mucho caos, inestabilidad. Lo que vemos en Colombia, típico aliado de Estados Unidos. Estamos hablando de tres países que han sido. Que no fueron parte de la ola rosa progresista en el siglo XXI, uh -huh. que han sido tres países que comandaron la Alianza del Pacífico y que también son de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Y esos tres países están viviendo momentos muy, pero muy caóticos, que no han vivido de la misma forma en los últimos 20 años. Y donde hay un mismo componente: esta crítica a un modelo, esta crítica a una forma de entender la economía y la política. Lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú. Castillo es resultado de eso, en parte. Así que, yo creo que hay mucho interés por mantener estabilidad en una región que está estallando y que puede aún estallar peor, digamos, puede suceder cosas peores, en el caso peruano, pueden suceder aún cosas peores. Entonces, yo creo que para Estados Unidos es fundamental, fundamental, generar alguna estabilidad. Además, porque también creo que para el gobierno demócrata de Estados Unidos, yo no, yo estoy seguro que no ven con muy buenos ojos la lo que está haciendo Keiko Fujimori y lo que está haciendo el fujimorismo hoy, destruyendo la institucionalidad, ¿okay? utilizando los medios para dicha tarea, recurriendo a la mentira y al uso realmente desproporcionado de la normativa, es justamente lo que hizo el fujimorismo en los noventas. Es justamente lo mismo que hizo. Y recordemos... Sin mencionar el... la, 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 la posible participación de Montesinos, ¿no? Sin hablar no de Montesinos tiene... y las Cortes Armadas sin hablar de Montesinos y las fuerzas armadas. Entonces, claro, con el antecedente del ellos... Plan Siberia, ¿no? O sea, para los norteamericanos. Claro, ellos fácilmente pueden van a recordar lo que sucedió al final del gobierno de Fujimori y el apoyo que Montesinos y otros más personajes muy fuertes en el gobierno de Fujimori vendieron armas a la FARC, que en ese momento era el principal enemigo de Estados Unidos en la región. Acordémonos lo que le costaba a Estados Unidos el Plan Colombia. Así que la verdad es que ahí se dio, en ese momento, en el año 2000, se dio la ruptura de la relación entre Estados Unidos y Perú, con un gobierno demócrata, que son los mismos que hoy están en el poder. Así que yo no dudo que ellos también tengan mucha desconfianza de lo que puede ser Fujimori y la lectura que están dándole al actuar, al comportamiento de Fujimori en este momento. Eh, esta es una pregunta final eh, por mi parte. Eh. Y, y no sé si vas a estar de acuerdo, porque yo eh, quería vincular esto último que acabamos de decir eh, sobre eh, a, a la donación de, de vacunas del gobierno norteamericano. Han entregado, creo que han llegado ayer, más de dos millones, de, de, de un total de 80 millones de, en una primera fase, pero de un total global de 500 millones que, que, que va, el gobierno demócrata de Biden va a entregar a, a, a los países del tercer mundo. Eh, esto... esto ¿Qué, ¿Qué significado, qué lectura le, le, le das? Eh, a pesar de que Biden ha, dicho, ha sido muy enfático al decir que esto no condiciona nada a cambio eh, y que es una entrega desinteresada, eh, ¿es así o, 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 como especulan algunos, eh, es, es una forma de recuperar el espacio diplomático dejado por, por Trump a, a, a China y a Rusia, sin ir muy lejos en Venezuela? ¿no? A ver, creo, creo que tu pregunta tiene dos respuestas. La primera respuesta es una respuesta más global. Yo creo que es una herramienta de soft power, de poder blando, que Estados Unidos está comenzando a utilizar. Yo lo dije en un tweet hace un par de días, dije, el gobierno de Biden regresa a la política exterior. Luego de Trump se olvidó de la política exterior. Y esto es política exterior, esto es soft power, es crear pues, vínculos, generar liderazgo en Estados Unidos, en es un tema en que lo había perdido, como es el tema sanitario es evidente que a el mundial China había ocupado ese lugar, dando material sanitario, regalando dinero, regalando este vacunas, acercándose con las vacunas, las primeras que llegaron a América fueron Sinovac, Sinopharm, fueron vacunas chinas. La influencia china era muy importante. Y creo que Estados Unidos está tratando de recuperar ese espacio que lo había perdido durante el gobierno de Trump. Además, eso aunado a una política sensata a nivel interno, ¿no? A diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior. Eso a nivel global, macro. Pero creo también hay, una, hay, un, hay un tema a nivel micro en la relación entre Perú y Estados Unidos. Y yo estoy convencido que no es casualidad que en dos semanas... Estados Unidos reconoce las elecciones y prácticamente o implícitamente está reconociendo a la victoria de Castillo. Y dos, al mismo tiempo nos regala, nos dona dos millones de vacunas, que para la situación que está el Perú a nivel regional, muy rezagado, resulta fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que son pues señales que el gobierno de Estados Unidos le da, yo creo que al próximo gobierno. Y esto debería merecer en su momento, cuando ya se proclamado algún tipo de respuesta por parte del gobierno respecto a cómo el próximo gobierno va a establecer su relación con la, con la potencia regional y mundial. Me parece que estos son los primeros pasos de lo que puede ser la construcción de una relación en términos distintos de lo que fue durante el gobierno de Donald Trump. Muchísimas gracias, Oscar. Eh, estamos llegando al final de, de, de la entrevista. No sé si te gustaría agregar algo más para dar tranquilidad en estos momentos complicados para el país. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, el contexto internacional es un contexto complejo. El Perú parece estar yendo a contravía de lo que el mundo está hablando. El Perú, lo que estamos viendo en el Perú, a mí me genera mucha preocupación. Creo que la imagen del Perú se ve seriamente afectada nuevamente como un país inestable, inseguro, ¿no? Okay. Y imágenes que el Perú, por lo menos en las últimas décadas, ha tratado de superar, ¿no? En este uh -huh. momento, la situación económica del Perú, la situación política del Perú, la situación social del Perú, la situación también económica, política y social de la región andina y de América Latina es muy compleja como para nosotros colaborar. Y además, la situación sanitaria, porque el hecho de que el Perú sea uno de los países del mundo más afectados por la pandemia dice cosas muy malas de nuestro país. Así que no es un buen momento para estar peleándonos en estas circunstancias. Y, y, pero lamentablemente es lo que tenemos y lamentablemente lo que se viene creo todavía es muy complejo, no solamente hasta la proclamación del próximo presidente sino lo que se viene en los próximos meses o a partir del 28 de julio, lo cual va a merecer toda nuestra atención tanto a nivel interno como a nivel internacional Estuvo con nosotros Oscar Vidarte, docente de nuestra Especialidad de Relaciones Internacionales muchas gracias por, por dedicarle tu tiempo a la comunidad universitaria Oscar eh, muchas bueno, gracias bien, también bien. a nuestros seguidores por acompañarnos. Eh, recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones en, eh, y novedades en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.